amigos, bienvenidos a Ruta Pyme, el programa para los emprendedores del Perú de la Cámara de Comercio de Lima. Soy Andrés Calvo y seré el conductor el día de hoy, en el cual tenemos una súper entrevista donde hablaremos del factoring para las pymes a cargo de Roberto Núñez, gerente general de Adelanta Factoring. También, como siempre, los invito a comentar, a participar a través de los comentarios durante la entrevista principal, porque los 10 primeros serán acreedores a un premio sorpresa. Y como siempre, una gran sección a cargo de Microsoft con tu negocio digital con Microsoft. Ahora nos vamos con las NotiPymes. Mi Banco. ¿Cómo crecer en ventas defendiendo tu posición en el mercado? Comprendiendo el contexto en el que nos encontramos ahora, es importante entender que a veces toca crecer y otras veces nos toca volver a empezar. Es por eso que en esta ocasión, el consultorio financiero de Mi Banco le da algunas estrategias para no detenerse y empezar desde cero. Número 1. Piensa en tu producto bandera. Busca aquel producto o servicio por el que la gente te busca y que nadie hace como tú. Aquel que te va a catapultar y llevar al siguiente nivel. Cuando lo encuentres, comienza a generar boca a boca superando la expectativa del cliente. 2. Define tu mercado ideal. Recuerda que tu producto no será para todos, pues no todos lo valoran de igual manera y estarán dispuestos a pagar lo que cobras. Encuentra el perfil del cliente correcto. 3. Logra que tu producto se transforme en una experiencia. Esto te servirá como una oportunidad para diferenciarte de la competencia, ofreciéndole al cliente un espacio con una atención superior, que sea un punto de encuentro donde puedas sentirte cercano a él. En esta fase es importante moderar tu mensaje de acuerdo a la psicología y comportamiento del cliente, para así conectar con él. 4. Busca cerrar el círculo a nivel comercial. No busques abrir negocios y más negocios. Concéntrate en lo que sabes, en el círculo en el que estás. Mira cuáles son tus oportunidades de negocio que tienes ahí, porque administrar un tipo de negocio puede ser muy distinto a incursionar en otro tipo. Productores de papa nativa pueden obtener ganancias de 7.000 soles por hectárea. La producción de papa nativa en el Perú está en pleno apogeo, ya que la demanda nacional e internacional por nuestro alimento bandera se está incrementando, lo que genera mayor interés por cultivar las diferentes variedades que existen, según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y de Riego. Cada vez que hay más productores de papa nativa y los índices de rentabilidad oscilan entre el 20 y 30%, dependiendo de la variedad, los pequeños productores individuales pueden ganar hasta 4.000 soles por hectárea y por campaña, mientras que los productores organizados en cooperativas o asociaciones con visión empresarial pueden alcanzar los 7.000 por hectárea, igualmente por campaña, afirmó un especialista de la cadena de papa del Midagri, Juan Miguel Quevedo. Simplificación administrativa en Perú permitió un ahorro de 290 millones de soles. La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, afirmó que gracias al proceso de simplificación administrativa puesto en marcha para brindar mejores servicios a la ciudadanía, así como a las pequeñas, medianas y grandes empresas, cerró un total de estimado de más de 290 millones en favor de la ciudadanía y las empresas. Indicó que para impactar en la vida cotidiana de las personas, se impulsó en 2017 la reforma regulatoria en el Perú, con la revisión de los procedimientos administrativos del Ejecutivo. Los resultados muestran la eliminación de un 30% de trámites y más de 1.300 requisitos, aseveró al dar cuenta de los logros alcanzados desde el inicio de dicha reforma hasta el año 2019. En este contexto, la titular de la PCM resaltó que la simplificación administrativa también responde a una actuación justa y eficiente del Estado, enfocado al servicio que se le brinda a las personas. Y esas fueron nuestras NotiPymes excelentes de la semana. Ahora nos vamos con tu negocio digital con Microsoft. ¡Vamos, Microsoft! Y
¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a tu segmento, Tu negocio digital con Microsoft. Hoy vamos a hablar de colaboración e integración en la nube a través de Microsoft 365. Hoy estamos en una oportunidad digital muy grande, ya que estamos en un momento de transformación digital a nivel de todo el Perú. Y tenemos estas métricas que nos van a ayudar a saber en qué momento estamos. Para empezar, saber que el 55% de los trabajadores de las medianas empresas necesitan acceso móvil a la información de la compañía, que usan 14 aplicaciones en promedio en su día a día, que solo el 13% de las empresas dicen estar totalmente preparadas para manejar desafíos de seguridad o los famosos ataques, y que los costos por cualquier ataque de seguridad incrementan un 23% año a año. Para ello, lo que vamos a ir viendo el día de hoy, la agenda que vamos a tocar es cuál es la visión general de un intranet, cómo identifico las necesidades de mi intranet, cómo defino mi plan de acción y cuáles son las experiencias en las cuales esta herramienta o esta plataforma de Microsoft 365 ya ha sido usada por pequeñas, medianas y grandes compañías. Mi nombre es Francis Orteaga, soy consultor de servicios y tecnología y te voy a llevar en el camino hacia la transformación digital en un escenario nuevo. Empezando, vamos a hablar de colaboración e integración en la nube. ¿Cuál es la visión general? Normalmente, una intranet es un hub o es un concentrador de todos los activos de información de la compañía que permiten trabajar en cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Esto nos permite no solo estar en un sitio de trabajo, sino que podemos movernos en diferentes escenarios de movilidad, ya sea esté con una tablet, con un teléfono o sentado a mi computadora desde la comodidad del hogar. ¿Qué se busca? Tener conexión, colaboración e integración de todos mis activos de software en tiempo real. Como les comenté, un intranet es un concentrador que me permite organizar, descubrir, gestionar, construir y compartir la información de la compañía con diferentes colaboradores. Me permite organizarlas a través de documentos, salas virtuales, escenarios de nube. Me permite descubrir información que a lo mejor yo necesito y no sé quién la tiene. Me permite gestionar eficazmente la infraestructura. Puedo crecer en información de manera elástica o drástica en meses pico o bajarla de acuerdo al uso que le doy. También una de las, digamos, el tema que vamos a ver con mayor énfasis el día de hoy es cómo puedo construir aplicaciones dentro de mi intranet y finalmente cómo comparto el acceso a estas dentro del día a día. Una intranet tiene dos lados. El lado del usuario, que es lo que tenemos en la parte izquierda, y el lado de la gestión de TI o de lo que nos encargamos los consultores de sistema o los jefes de sistema. Por el lado del usuario, normalmente cuando entra a una compañía quiere tener un lugar donde pueda comunicar a sus compañeros de trabajo lo que se viene realizando dentro de la compañía, ¿no? Lo que le llamamos la intranet comunicativa. Es la base sobre la cual se construye la intranet colaborativa, que como su nombre lo dice, lleva más escenarios de flujos, automatización y procesos. Y finalmente la social, donde integramos a las redes sociales corporativas para compartir actividades internas de la compañía en un entorno controlado que no puede ser público. Para ello, el área usuaria siempre pide lo que quiere lograr, pero por TI nos preocupamos bastante de cuál es la estructura documental que va a tener este sitio, cómo voy a manejar la seguridad, cuántos niveles de perfiles hay, hay invitados externos o solo se va a manejar a nivel interno, o cuántos flujos hay o cómo voy a manejar mi gestión documental, va a haber aprobaciones, o cuál es la firma digital o mi proveedor de firma digital que voy a utilizar, entre otras cosas. Para ello, hablamos siempre de gobernabilidad en SharePoint. Gobernabilidad en SharePoint tiene que ver con política, personas, procesos y tecnologías. En realidad, SharePoint se integra con Power Apps, con Power Platform, con Power BI y nos permite tener un sinfín de posibilidades. Una vez definidos estos escenarios, logramos tener herramientas como estas. Tenemos un cliente que es una empresa de comunicaciones dentro de la cual nosotros tenemos, por ejemplo, el sistema de reservas. Puedo reservar una sala, un estacionamiento, una visita a través de un flujo automatizado dentro del cual yo puedo ver cuántas salas hay, cuál es el aforo,
y integrar dentro de este flujo el famoso protocolo COVID, ¿sabe? Solicitar la prueba de manera anticipada, confirmar los asistentes, así como que también realizar la reserva y reducir en un 85% el tiempo de espera de mis usuarios cuando llegan al, en este caso, a la oficina, para que puedan brindarles el acceso de manera rápida, ¿no? Por otro lado, tenemos los famosos sistemas que son los gestores de requerimientos, desde donde a través de un formulario los usuarios pueden realizar diferentes tipos de solicitudes. Y estas solicitudes, una vez que me atienden, yo puedo evaluar la atención, si fue buena, muy buena, regular o mala. Pero a la larga, lo que nos trae a través de Power Platform es la reportería para toma de decisiones. Dentro de ella puedo tomar una decisión en el tiempo real y saber qué áreas son las que más solicitudes tienen, si algo está dando problemas dentro de la compañía, ¿no? Otro punto que se utiliza bastante en las intranets son los sistemas de gestión documental. En este caso estoy tomando de ejemplo un sistema de gestión de contratos que hemos realizado, donde a través de la creación de un proceso, nosotros tenemos la creación de un contrato y a través de llenar un formulario se crea toda una estructura documental con el cuerpo del contrato. Se usan plantillas de Office inteligentes, donde yo puedo ver la adenda, la etapa contractual, los entregables, la liquidación, las penalidades. Y estos portales me envían notificaciones prematuras a la celebración de la renovación o a la celebración de una penalidad o a la ejecución de la misma. Lo que tratamos de hacer aquí es mejorar la vida de los colaboradores. De la misma forma, automatizamos flujos de vacaciones con la solicitud, podemos rechazar o aprobar solicitudes, o manejar los famosos portales de obligaciones legales, dentro de los cuales puedo manejar todo un buzón y ver quiénes me piden información, quiénes me piden cesar la atención o, digamos, dar un informe del tipo de atención que se está llevando en la compañía, ¿no? Esto me permite buscar documentos a nivel histórico dentro de la compañía y, en realidad, lo que hacemos, si se dan cuenta, es encontrar información, gestionarla para tener un mejor trabajo en el día a día. Les agradezco el tiempo. Nos vemos el siguiente sábado en este programa. Nos vemos. Y eso fue Tu Negocio Digital con Microsoft. Ahora nos vamos a la entrevista principal con Roberto Núñez, gerente general de Adelanta Factoring, con quien hablaremos del factoring para las pymes. Vamos con la entrevista. Amigos, ya estamos aquí para hablar de la importancia del factoring para las pymes en estos tiempos tan importantes de pandemia. Para eso vamos a hablar con Roberto Núñez, como ya lo había anunciado, quien es gerente general de Adelanta Factoring, una de las principales empresas del medio en factoring para sus empresas. Hola Roberto, bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Un gusto poder conversar con ustedes y saludar a través de este programa a todos los emprendedores que sintonizan este programa. Nada, un placer tenerte aquí en el estudio, aunque sea a la distancia, porque tú sabes, el tiempo de COVID ha complicado. Y justamente por eso viene este tema tan importante, ¿no? Y lo primero que quisiera que nos cuentes, que le digas a la audiencia, es ¿qué es el factoring? ¿En qué consiste? ¿Y por qué es una herramienta tan potente para las pymes? Perfecto, muchísimas gracias. A ver, el factoring en términos sencillos consiste en monetizar tus cuentas por cobrar. ¿A qué me refiero? Hasta hace unos 4 o 5 años atrás, la factura no era un título de valor. Por lo tanto, tú, como pequeño proveedor, tenías que esperar 30, 60, 90, 120 días a que tu cliente te pague. Claro. Luego de una revolución normativa, la factura efectivamente pasó a ser un título de valor. Y dentro de ello, ahora puede negociarse, ¿no? Nosotros vivimos ahora en un mundo virtualizado y el 90-95% de facturas ahora son electrónicas. Pero hace 4 o 5 años atrás las facturas eran físicas y salió la famosa copia amarilla, que claro, era que la factura era negociable, pero título valor. Y esa es la que tú presentas a una empresa de factoring, se evalúa y en un periodo menor a las 24 horas te adelantan el dinero
Y ya es la empresa de factoring la encargada de esperar los 30, 60, 90, 120 días, en general el plazo de cobro, para recibir el dinero de vuelta por parte de tu cliente. ¿Qué te permite ello entonces? Obtener liquidez, ¿no? Obtener liquidez que tanto necesitamos en estos tiempos para que el negocio no pare y podamos seguir dándole vuelta a nuestro capital. Claro, un súper instrumento, ¿no? Porque encima, o sea, tú me dices en 24 horas, súper rápido, ¿no? Y eso que es un precio, un plazo holgado el que estoy comentando, porque por lo general los desembolsos se dan en el mismo día. Y ya existe toda una dinámica interna, operativamente hablando, en la cual nosotros nos comunicamos con tu cliente, validamos los datos de la factura, y en un 90% de veces el desembolso termina haciéndose en tu cuenta en el mismo día de presentada la operación. Claro, porque todo esto, como tú decías, sea al voy a usar una palabra tal vez no adecuada, al normarse o al legalizarse o al establecerse el mecanismo, todo se hace virtual, ¿no? Porque sé que hay una página que es FactTrack de Cavalli, que se encarga de normar, entra, produce, tiene todo un tema, ¿no? Que le da un soporte para hacer estas operaciones rápidas y ágiles, ¿no? Porque tal vez nuestros amigos piensan que hay que estarse desplazando, llevando la factura de un lado a otro y cosas así, ¿no? Efectivamente, y es correcto. Como comentábamos unos minutos atrás, ahora el 90-95% de facturas que se negocian son electrónicas, ¿no? Y la interacción que le pedimos al cliente es absolutamente virtual a través del envío del XML, ¿no? El XML es el archivo que se genera una vez que tú emites la factura. Eso es lo que nosotros negociamos. Anteriormente, cuando los títulos valores eran físicos, la tenencia de un título valor estaba determinado, o sea, la propiedad, perdón, del título valor estaba determinada por la tenencia. Pero como ahora hablamos, como tú bien dices, de títulos valores electrónicos, es ahí donde entra a tallar FactTrack, ¿no? Que es el sistema de Cavalli. Esos archivos que ustedes nos envían a nosotros son subidos y registrados en el FactTrack de Cavalli y eso permite darle un soporte a la operación de factoring que estamos realizando con los clientes, ¿no? Está bueno. Y una pregunta, por seguro muchos se están preguntando. ¿Cualquier pyme que puede aplicar este sistema? Ah, una súper pregunta. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados al sistema de evaluación tradicional de la banca, ¿no? Sí, oye, claro. No, y todos le tienen miedo. Tu empresa, ¿no? Claro. Tiene que tener por lo menos un año. Oye, no, tú tuviste un problemita en Infocorp, ya no te miro. Oye, no, si no me traes una garantía, no calificas. En nuestro caso, el esquema de evaluación es totalmente distinto porque nosotros evaluamos principalmente a tu cliente. Entonces, tú puedes ser una empresa pequeñita que quizás has tenido algún problemita en una central de riesgo o que a lo mejor recién tiene 6 años de operaciones, perdón, 6 meses de operaciones, pero tú le vendes pues a empresas medianas y grandes. Entonces puedes calificar sin ningún problema a un financiamiento vía factoring. Está bueno. Y en cuanto a los costos, ¿qué? Porque eso también seguro se están preguntando los amigos, seguro están diciendo, no, pero seguro me cobran un montón. No, aunque no lo crean, los costos a los cuales se puede acceder con las operaciones de factoring son bastante similares y me atrevo a decir que inclusive menores a lo que se costaría un financiamiento vía la banca tradicional. Este es un producto que se ha desarrollado y se ha democratizado un montón. Y como conversábamos pues detrás de cámaras, ¿no? Ahora, en la actualidad, las facturas que se negocian a través de las empresas de factoring ya equivalen al 30% del volumen negociado en total en el país. Entonces, la importancia, la relevancia de las empresas de factoring como Adelanta Factoring, a la cual represento, tienen en el mercado es muy, muy importante. Lo que sí también es cierto, hay que hacer una tarea de difusión, porque claro, según las últimas estadísticas de Cavalli, apenas el 10% de las MIPYMES en el país usan este tipo de financiamiento. Entonces, existe un mercado potencial muy grande como industria. Y existe también, mirándonos desde MIPYMES, una potencialidad enorme de poder financiarnos a través de esta herramienta, ¿no? Sí, claro, porque yo ahorita me pongo a pensar, es para una pyme que está vendiendo, necesita capital fresco, puede elegir, ¿no? Dentro de su cartera de cuentas por cobrar,
algunas para obtener este capital y empezar a financiar nuevas ventas, ¿no? Y seguir con las otras, entonces así pueden reducir también los costos, ¿no? Diferente ir al banco, que en el banco tú te prestas una cantidad de dinero y sí o sí tienes que pagar tus cuotas y tus intereses y ya está todo delimitado, ¿no? Acá tú mes a mes podrías ir jugando y obteniendo un apalancamiento financiero muy, muy rentable, ¿no? Sin duda, sin duda. Tú como mi pyme, como tú bien mencionas, puedes escoger qué facturas llevar al sistema factoring. Y ahí, como tú muy bien mencionas, calzar pues los plazos de vencimiento con las necesidades de capital que puedas tener. El principal atributo de esta operación de factoring o de esta herramienta del factoring es precisamente poder brindarte liquidez en un tiempo muy corto, ¿no? Como conversábamos minutos atrás, el promedio de desembolso que tenemos es menor a las 24 horas. Entonces, si a eso le agregas que tú vas a poder administrar qué facturas llevar al factoring, entonces tú tienes una combinación muy, muy bonita y muy interesante para poder lograr el nivel de liquidez que deseas y, por tanto, capitalizar tu negocio. Sí, claro, porque es como te digo, ¿no? Uno en las pymes, tú sabes, hay necesidad de liquidez siempre y de vender más siempre, ¿no? Entonces, a veces ese círculo virtuoso se puede romper, pues porque si quieres vender más necesitas más capital, pero a veces también cuando vendes más cambian las condiciones comerciales, tienes mejores clientes que pagan tal vez más lento, ¿no? En 30, en 60, en 90, en 120 días, tal vez, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? En la medida que tú como empresa vas desarrollando, suele ser común lo que tú dices, ¿no? Ya pasas a tener quizás clientes más complejos, más grandes, más estructurados y quizás tu capacidad de negociación también se ve limitada. Sí, claro. Entonces entras una disyuntiva, ¿no? Oye, tengo este cliente más grande, pero ahora me está diciendo, oye, te pago a 60 o 90 días. Precisamente para esas situaciones están empresas como Adelanta Factoring para poder ayudarte en ese requerimiento de capital que puedas tener. Ganas por dos lados. Haces el negocio con este nuevo cliente y mantienes tus niveles de liquidez inmediato que te permiten seguir operando y seguir creciendo. Claro, y sobre todo, supongo que ahora con la pandemia este sistema también ha explotado, ¿no? O sea, habrá más gente usándola. Sí, 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 sí. Es curioso porque con la pandemia precisamente la banca como tal se ha retraído, ¿no es claro. cierto? Cada vez son menos los créditos o las empresas que pueden acceder al crédito y más bien nosotros hemos sido receptores de bastantes clientes que ya no han podido tener oportunidad de poder acceder a la banca. Y el factoring, créeme que es un producto que una vez que lo conoces, una vez que pruebas cómo funciona, termina siendo parte de tu día a día financiero. Porque es bastante dinámico, bastante sencillo y sobre todo pues con tiempos de respuesta muy, muy rápidos, ¿no? Sí, porque además también no te genera pasivos, pues, ¿no? No vas a deberle a nadie en realidad. Es algo que ya vendiste, solamente lo vas a acercar, vas a tener el dinero ahorita para invertirlo en otra cosa. Súper producto, ¿no? Tal cual, tal cual. Exactamente, no te genera pues un pasivo adicional porque es simplemente monetizar una cuenta por cobrar que ya tienes registrada, exactamente. Y ahora, es importante en programas como este hablar sobre estos sistemas como el factoring porque además, ahorita dándole una vuelta a la idea, el hablar más sobre este producto, el hacerle conocer a las pymes y a los empresarios del Perú sobre ello y sobre las bondades que tiene, también lleva a la formalización, ¿no? de que tanto necesitamos en el país. Sin duda, sin duda. Somos un agente que contribuye al desarrollo de las pymes, a la capitalización de las pymes y también a su formalización, porque lógicamente nosotros negociamos facturas. Claro. Y para emitir una factura tienes que formalizarte, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? En el país ha habido una brecha de formalización muy, muy grande. Pero con este tipo de instrumentos, con este tipo de productos, lo que buscamos es precisamente romper la inercia de la falta de formalización. Porque le estamos diciendo a la MIPYME, oye, si bien es cierto, es un proceso formalizarte, desde el primer momento que lo hagas, tú tienes empresas como Adelanta Factoring que van a poder apoyarte con el capital que necesitas monetizando las facturas que has generado.
O sea, no vas a tener que esperar 1 o 2 años que lo que te pide la banca tradicional para poder siquiera evaluarte. Yo, sobre todo, en el momento en que tú generas la factura ya puedes acceder. Sobre todo olvidándote de ese tema, no, pero yo tengo que presentarme al banco, hacer un montón de papelotes, vienen, me miran, me piden, preguntan el nombre de mi perro, de qué raza es, y al final tal vez hasta me dicen, no llames, te llamaremos, ¿no? Entonces acá ya una pyme sabe que en inmediato, porque formalizarse tiene un costo, ¿no? Un costo de conocimiento, de tiempo y de dinero, ¿no? Pero ya saben que inmediatamente lo hagan, ya tienen un producto más en su posibilidad de crédito, ¿no? En su posibilidad de financiamiento. Tal cual, exactamente. Esa es la idea, ¿no? El menor roce posible con los clientes en el sentido administrativo, documentario. La idea es, obviamente, dentro de parámetros operativos, ser lo suficientemente dinámicos como para que la MIPYME pueda tener el capital en el momento en que lo necesita. Porque realmente las oportunidades de negocio son eso, son oportunidades, ¿no? Oye, se te presenta un cliente y tú le dices, oye, espérame 2 meses a que el banco me apruebe la línea, perdiste el cliente. Pero tal vez ahora... En nuestro caso es al revés, ¿no? Claro, tú generas el negocio y una vez que tienes la factura, la monetizas. Claro, es más, tal vez se le presenta el cliente, se le presenta la oportunidad y lo único que tiene que hacer es entrar a su Excel y ver sus cuentas por pagar, por cobrar y escoger, a ver, con este, sumo el capital que necesito y voy a una empresa de factoring y le digo, mira, tengo esto, ¿no? Tal cual. Y con eso financia una exactamente nueva venta, ¿no? Totalmente. La decisión está absolutamente en manos y potestad de la MIPYME. Exactamente. De todas maneras, como tú bien dices, al ser un proceso estructurado, porque obviamente nos vas a inyectar capital a las pymes, hay que cumplir con ciertas normas y requisitos. Tal vez, ¿cuáles son? Tal vez no todos, pero algunos, como para que se vayan dando una idea de lo que necesita nuestra audiencia. Perfecto. En nuestro caso, nosotros trabajamos con la elaboración de un contrato marco. Es un contrato que se elabora y ya sirve como paraguas para toda la relación comercial. Y los documentos que se piden son muy simples. Es la ficha RUC, la copia del DNI del representante legal, los 3 últimos PDTs y los poderes de la empresa. Más nada. O sea, básicamente, con eso de ahí se elabora el contrato marco y nada más, para adelante. Y ya en el día a día, ya cuando se tiene el contrato firmado, la interacción con el cliente es únicamente enviándonos el XML por correo electrónico. Okay. No se necesita nada más, porque la parte operativa ya la hacemos nosotros, ¿no? ¿Y ustedes se encargan de coordinar con el cliente de la pyme, de ver el tema de la cobranza y a todo? ¿O eso también, porque ahí también descargas unos costos, ¿no? O sea, aparte del dinero y de la preocupación de la pyme, o sea... También viene la gestión de cobranza, ¿no? Entonces, cuando te la traslada, ya también esa gestión de cobranza de su lado queda, digamos, en remisión, en sueño, hasta que tú desarrolles la operación, ¿no? Totalmente, totalmente. Toda la gestión operativa, administrativa, de control y seguimiento de la cobranza recae sobre nosotros. Entonces, el cliente, la MIPYME, no va a estar pues preocupada de llamando, faltan 5 días para que venza la factura, oye, faltan 2 días para que venza. De esa gestión nos encargamos nosotros, ¿no? La idea es que la MIPYME se encargue de desarrollar el negocio que sabe desarrollar. Claro. Y nosotros lo ayudamos financieramente, monetizando sus facturas y evitando que se distraiga precisamente en gestiones, por ejemplo, como el cobro, ¿no? Además, siempre es feo, ¿no? Porque recuerda que estamos hablando de pymes, de empresas, no necesariamente aparatos gigantescos, como puede ser una empresa de mayor calibre, ¿no? Entonces, a veces, el mismo que vende te va a cobrar y siempre es feo, ¿no? Claro. Sí, no, sin duda. Precisamente claro, para eso estamos nosotros. Es incómodo. Nosotros porque te queremos estoy cobrando que... y te quiero vender. Entonces, ¿cómo te cobro y te vendo? Claro, ¿no? Exacto. Claro. Ya, y para resumir, sí, totalmente. Si tú puedes darnos así 3 ideas clave o 3 beneficios fundamentales de por qué el factoring es una gran herramienta para las pymes, 3. Excelente. Primero, porque es un producto democratizado. Todos nosotros, todas las MIPYMES pueden acceder al financiamiento del factoring sin necesidad de cumplir pues, requisitos muy estructurados como la banca tradicional nos puede pedir. 2, te permite administrar de acuerdo a tus necesidades los niveles de liquidez que tú requieres. Porque como bien conversamos en la entrevista, tú decides finalmente qué facturas llevar al factoring. Y 3,
hace que tú te dediques realmente a tu negocio, al core del negocio, porque la gestión operativa, la gestión administrativa, la gestión de cobranza, sobre ella nos encargamos nosotros. Perfecto, Roberto. Como sabes, en estos espacios audiovisuales, televisivos, tenemos tiempo limitado. Ha sido un placer hablar contigo. Yo creo que todos los espectadores se han quedado súper contentos con esto. Seguro muchos de ellos no lo conocían y ahora están pensando en esta nueva herramienta. Un placer tenerte aquí en el programa. Espero que haya nuevas oportunidades para invitarte, por supuesto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un gusto haber podido conversar contigo sobre esta interesante herramienta. Y bueno, cualquier consulta que pudiesen tener los televidentes de este programa, me la pueden trasladar con el mayor de los gustos a mi correo, roberto.nunes, con z, @adelantafactoring.com. roberto.nunes@adelantafactoringing.com. Ya saben, amigos, va a salir en pantalla y Roberto ya se comprometió a ayudarlos, a recibirle todas las consultas. No sabe el problema en el que se ha metido porque ahora muchos le van a escribir. Y bueno, muchas gracias, Roberto, por brindarle esta ayuda a nuestros espectadores. No, muchísimas gracias y encantado de poder volver a conversar cuando ustedes lo consideren pertinente. Gracias, Roberto. Listo, amigos, fue Roberto Núñez de Adelanta Factoring. Ahora nos vamos con los anuncios comerciales. En un contexto de transformación digital constante, es necesario cuidar la atención y la experiencia de nuestros clientes. Los usuarios se encuentran hiperconectados y activos por múltiples canales. Interactúan, realizan trámites, compran y esperan tener experiencias satisfactorias. Cualquier tipo de organización necesita una solución tecnológica para brindar servicio y soporte personalizado. Una solución integral y omnicanal como WebCentrix. Una suite que aumenta la eficiencia de tus equipos y la satisfacción de tus clientes. Una plataforma para todos tus canales de comunicación. Descubre cómo WebCentrix puede ayudarte. Es 100% cloud. Simplifica el trabajo remoto. Integra múltiples canales en una única bandeja de entrada. Telefonía, email, formularios web, chatbots, todas tus redes sociales y WhatsApp. Gestiona consultas, automatiza respuestas y deriva fácilmente entre agentes. Integra plataformas de e-commerce, marketplaces como Mercado Libre y otros sistemas propios. Brinda atención 24/7 mediante inteligencia artificial y bots automatizados. Obtén un perfil 360 de tus clientes, todo el historial de conversaciones y datos personales. Mide, analiza y toma decisiones con reportes avanzados en tiempo real. Optimiza los flujos de comunicación y aumenta la satisfacción de tus clientes hasta en un 60%. Escalabilidad para ajustarse a tus necesidades y a las de tus clientes. WebCentrix. Grandes empresas, grandes experiencias. Como siempre, muy agradecido con nuestros auspiciadores y ahora nos vamos al informe principal, donde hablaremos del PBI. PBI debe crecer a altas tasas para masificar bienestar económico. El crecimiento del PBI per cápita, expresado como el ratio entre el PBI de un país y el tamaño de su población, es condición necesaria para el desarrollo económico de un país. Tal es así que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo lo incluye como uno de los tres componentes con los que elabora su Índice de Desarrollo Humano, IDH, sumando la esperanza de vida al nacer y la tasa de matrícula primaria, secundaria y terciaria. Entre el 2010 y 2019, el país de la región con mayor avance en el IDH fue Perú, logrando pasar del puesto 92 al puesto 79. Esto le ha permitido ser considerado como el país con mayor desarrollo económico alto en la región, superando a Colombia en el puesto 83, Brasil en el 84, Ecuador en el 86, Paraguay en el 103, Bolivia 107 y Venezuela en el 113. Los países que lideran el IDH y clasifican como desarrollo económico muy alto se encuentran Chile en el puesto 43, Argentina en el puesto 46 y Uruguay en el 55. Por tanto, resulta impostergable retomar un extenso periodo de crecimiento económico que coadyude a mejorar el PBI per cápita del país, más aún considerando que la crisis de la COVID-19 retrocedió dicho indicador a niveles del año 2016,
señaló el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial, IEDEP, de la Cámara de Comercio de Lima. Esta mejora, acompañada de políticas públicas dirigidas a los sectores de educación y salud, base del capital humano de una sociedad, elevará el IDH comparable con otros países de desarrollo económico muy alto. PBI per cápita 2020. La caída severa del bienestar en la población mundial es una de las consecuencias de la pandemia provocada por la COVID-19. El bienestar económico medido por el PBI per cápita en dólares, bajo la metodología de la paridad de poder de compra, disminuyó en el caso de Perú en un 10,9% y en promedio en América del Sur un 8,8%. En el caso de Perú, el nivel del PBI per cápita fue de 11.781 millones de dólares, el 50,8% del PBI per cápita chileno. En tanto, los países más rezagados en la región fueron Ecuador, Bolivia y Venezuela, con el 47,1%, 35,7% y 22,2% respectivamente. Escenarios de crecimiento. La aspiración que debemos tener como país es alcanzar un mayor bienestar para toda la población, reduciendo la pobreza monetaria, eliminando la pobreza extrema y creando mayor empleo adecuado. Esto solo se logrará con una alta tasa de crecimiento económico. Si Perú mantiene el mismo crecimiento del PBI real promedio de 4,5% del periodo 2010-2019, en 20 años llegaríamos a 27.310 millones de dólares, lo que representaría el 60% del nivel de bienestar económico del líder, sin duda, insuficiente para cubrir adecuadamente las necesidades del país. Crecimiento y empleo. Uno de los círculos virtuosos del crecimiento económico es la generación de puestos de trabajo. En Perú, durante el periodo 2005-2019, alrededor de 269.000 personas se sumaban cada año a la población económicamente activa, PEA, a la vez que la población ocupada crecía en 272.000 personas, permitiendo reducir la tasa del desempleo de 5,4% en 2005 al 3,9% en 2019. No obstante, en 2020, como consecuencia de la crisis de la COVID-19, la tasa de desempleo se elevó hasta 7,4%. Los resultados indican que si el PBI real creciera 4,5%, entonces la tasa de desempleo llegaría al 12% en 2041. Un intermedio entre las tasas prepandemia de España con 15,3% y Colombia con el 10,5%. En tanto, si el crecimiento fuese de 5,2%, la tasa de desempleo ascendería al 9%, ubicándose en el intervalo entre Italia 9,9% y Uruguay 8,9%. Por su parte, si el crecimiento fuese de 7%, en consecuencia el país equipararía los niveles de desempleo de economías como Singapur y Suiza. Crecimiento y pobreza. Según el Banco Mundial, el crecimiento económico en los países de América Latina y el Caribe explicó el 66% de la reducción de la pobreza y el 74% de la expansión de la clase media en la década del 2000, dejando como segundo factor explicativo a la reducción de la desigualdad. En el Perú, se ha podido comprobar dicha información, pues la pobreza pasó de representar el 42,5% de la población en el 2008 al 20,2% en el 2019. Es decir, más de 5,4 millones de personas dejaron de ser pobres. La crisis sanitaria actual elevó la pobreza hasta el 30,2% durante el 2020. En esa dirección, a partir de los tres escenarios de crecimiento del PBI real planteados anteriormente, se puede estimar hasta cuándo podría reducirse la pobreza en los próximos 20 años. Como siempre, súper interesante nuestro informe, esta vez sobre el PBI. Ahora nos vamos al consultorio PYME, donde nuestros expertos absolverán todas las preguntas recibidas durante la semana. ¡Vamos con los consultores! ¿Cómo escoger a una agencia de marketing digital para que vea mi negocio? Hola con todos, vamos a responder la pregunta sobre cómo escoger a una agencia de marketing digital para que lleve mi negocio. Para esto les he puesto 7 pasos que ustedes tienen que verificar. El primer paso es que la agencia realmente sepa de marketing, porque muchas agencias te hablan de marketing digital y muchos jóvenes, agencias jóvenes, te vienen a decir que aplican realmente el marketing digital cuando realmente no saben qué es el marketing. Entonces hay que validar eso, que luego hagan una estrategia de marketing y luego lo aterricen realmente con las herramientas digitales, con el marketing digital.
El punto número dos es que te evidencien los casos de éxito. ¿A qué empresas han atendido? Y si son de tu sector, mucho mejor todavía. Pero no solamente que te comenten que han atendido, sino que realmente te evidencien que sea un caso de éxito y hasta, ¿por qué no?, llamar tú a la empresa para preguntarle referencias sobre esta agencia. Número tres, que sea realmente coherente. Que lo que te digan que van a aplicar, tanto en tu página web, gestiones de redes, todo, lo hagan de repente para su marca personal o para su propia agencia. Porque muchos prometen, pero no lo hacen ni siquiera para sí mismos. Punto número 4. Que tengan un equipo de trabajo. Eso es clave porque a veces pasa de que una persona hace el diseño, hace community manager, hace estrategia de contenido, termina haciendo las grabaciones, uno hace todo. Y eso no funciona en la realidad. ¿Sí? Número 5. Que tenga una metodología de trabajo y te explique cuál va a ser esa metodología de trabajo paso a paso sobre, para tu empresa. Punto número 6, que tenga indicadores y que mida realmente la promesa que te están haciendo. ¿Okay? Esto es clave para que te midan por lo menos el tema de las ventas, el engagement, el posicionamiento. Pero lo más importante es, si vamos a invertir en redes, luego cómo vamos realmente a convertir a esos clientes. ¿Sí? Y número 7, que conozca de tu sector. ¿Sí? De repente, no necesariamente que haya atendido a alguien de tu sector, pero si se va a reunir contigo, que ya sepa y haya investigado algo de cómo va a aportar valor desde su esquina de la cancha para tu sector. Sigan dejando sus preguntas para Ruta Pyme, que les vamos a seguir ayudando. ¿Por qué contratar un servicio de consultoría? Lo primero sería aterrizar por qué en el Perú es tan importante un servicio de consultoría. Y es porque más del 70% de empresas están en el lado informal, por falta de capacitación, por falta de conocimientos y por falta de recursos. Y yendo a la respuesta a tu pregunta, hay dos razones principales: minimizar pérdidas y maximizar ganancias. El cómo depende mucho de la empresa. Algunas buscan la optimización del negocio, reduciendo pérdidas tributarias y mejorando costos de producción o costos operativos. Otros buscan obtener sus resultados en menor tiempo, o sea, cumplir sus objetivos en menor tiempo. Para ello, buscan automatización o, en su defecto, pasar de un emprendimiento a ser una empresa mucho más formal para así tener un mayor mercado. Asimismo, otras buscan alinear a sus equipos para obtener un mayor rendimiento. Para ello, lo primero es analizar al equipo y capacitarlo en las oportunidades de mejora que ellos tienen para así conseguir ese rendimiento. Antes de terminar, quisiera decirte que a los que estén buscando un servicio de consultoría, busquen empresas que se comprometan con el resultado y no solamente sean un cliente más. Gracias. ¿Qué tipo de comunicaciones crees que debería primar para los tiempos post-COVID-19? Bueno, creo que esta pregunta es bastante importante. Aún viviendo en épocas de pandemia, creo que esto ha sido un cambio radical para las marcas, para las agencias, para la publicidad en general, un tema mundial. Pero creo que no solamente las pandemias, sino creo que se presentan situaciones a veces extraordinarias que hacen de que algo pueda cambiar de un día a otro. Entonces creo que ahora deberíamos estar preparados y enfocados para poder saber cuál es el enfoque que le vamos a dar a la comunicación. Creería que ya no va a ser tan comercial, que sabemos que es algo importante, pero tenemos que ver un poco más el lado humano. No creo que esta pandemia ha dejado pérdidas económicas, pero también ha dejado un tema de pérdidas humano que es lo importante y es con lo que nosotros tenemos que ser responsables al momento de comunicar. No, creo que tenemos que concientizar a la gente a que debemos estar preparados para cualquier circunstancia. Pero también entender que hay gente que ha sufrido pérdidas, hay gente que ha sufrido desempleos, entonces no podemos ser ajenos a comunicar algo que vaya más allá de eso, ¿no? Entonces hay mucha responsabilidad de parte de nosotros y creo que el primer punto de comunicación que va a generar el cambio con esto de la pandemia, creo que es eso, ¿no? Comunicar con mucha más responsabilidad, generarle confianza y seguridad a la gente, ¿no?, y al usuario. Como siempre, no se olviden seguir todas las recomendaciones de nuestros consultores. Ahora nos vamos con la pauta comercial.
siempre muy agradecido con nuestros auspiciadores y recuerda, si tú quieres ser parte de ellos, mándanos un email a publicidad@camaralima.org.pe. Ahora bien, para todas las empresas que hagan servicios de delivery, no se olviden de participar en nuestra guía delivery, la mejor para encontrar todas las empresas que dan servicios de delivery en el Perú. Ahora vamos con nuestra vitrina. Amigos, volvemos con nuestra primera vitrina. Recuerden, la vitrina para todas las empresas del Perú. Estamos con Jorge Luis Ortiz, que es el gerente general de Import-Export Smart y Service EIRL. Bienvenido, José Luis. Hola, ¿cómo estás, Andrés? Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Luis Ortiz Risco. Como lo indicaron, soy el gerente de la empresa Import-Export Smart and Service. Tenemos ya un año en el mercado. Y gustoso de poder estar en esa entrevista, ¿no? Y a nosotros de tenerte en el programa. Cuéntanos, ¿de qué trata tu empresa? ¿Qué cosa hacen? ¿Qué venden? Imagino que importan y exportan productos, pero cuéntanos. Sí, así es. Bueno, nosotros nos hemos dedicado ya desde un año, debido al tema de la pandemia, a la importación de productos de bioseguridad, ¿no? Desde mascarillas de tres pliegues, mascarillas KN95, diversos tipos de mascarillas para niños. Y luego hemos ido migrando a un poco de tecnología en el rubro de bioseguridad, ¿no? Como productos, por ejemplo, como productos de nanoatomizadores pequeños para portátiles para luchar contra el COVID. Exactamente, ¿no? Para luchar contra el COVID. Sistemas portátiles también mediante lámpara ultravioletas, ¿no? Y luego también últimamente hemos traído este producto que realmente ha tenido mucho éxito, mucha acogida, porque es un producto también portátil y recargable, que sirve para atomizar ambientes mucho más amplios, con una capacidad de 330 mililitros, ¿no? Ah, qué bueno, qué gran producto. Eso, yo lo he visto que lo usan en algunas empresas, cuando entran las personas le echas eso, ¿no? Para evitar problemas. Correctamente, ¿no? La gran ventaja de este producto portátil nanoatomizador es que es recargable, ¿no? Utiliza una batería que por 2 horas de duración de carga, te puede durar todo el día de uso, ¿no? Entonces, este es un producto súper útil, trabaja con alcohol al 70% o de 70 grados o de 96 grados mezclado con algo de agua destilada y es de gran utilidad realmente, ¿no? Lo veo muy bueno y cuéntanos, a ver, para todos nuestros PYME espectadores, para todos los espectadores de Ruta PYME, ¿tienes tal vez alguna oferta o algo para ellos, ya que te están viendo? Sí, mira, este producto normalmente nosotros lo estamos vendiendo al público en 280 soles, incluido IGB, ¿ok? Para todas las personas que nos están viendo a través de esta entrevista, se lo vamos a ofertar en 249 soles, ¿no? Como precio especial, nosotros estamos ubicados, tenemos nuestra tienda de atención al público en la avenida Mariati 1194 Jesús María, donde atendemos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Perfecto. Entonces, Jorge Luis, ¿cuáles son tus redes, tu página web, tu teléfono? Sí, nuestra página web está como ies.com.pe, ¿no? Igualmente @iess.com.pe para nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. No te preocupes que van a salir además en pantalla. Y ya lo saben, amigos, todos aquellos que están viendo el programa. Una súper oferta nos ha dado Jorge Luis por este atomizador portátil que nos necesitamos no solo en nuestros negocios, sino también en nuestras casas. Gracias, Jorge Luis. Un placer tenerte acá en el programa. Sí, con todo gusto. Y muchas gracias por la entrevista. Y por último, solamente comentarte que estamos migrando también a otros tipos de productos tecnológicos como son los relojes Smart. En diversos modelos y diferentes precios, ¿no? Y dedicándonos también últimamente en conjunto con otra empresa local a lo que son soluciones de audio y video, ¿no? Entonces, estamos siempre disponibles para cualquier consulta a través de nuestras redes sociales y a través de nuestra página. Gracias. Perfecto, Jorge Luis. Ya lo saben, amigos, si hablan de tecnología, hablen con Import-Export Smart y Service IRL. Encontrarán su información en esta pantalla. Gracias, Jorge Luis, y eso fue nuestra primera vitrina. Gracias, amigos. Amigos, estamos con nuestra segunda vitrina, para la cual tenemos a Cristian Seijas,
de la empresa E2C. Él es el gerente comercial y vamos a conocer su empresa. Hola Cristian, bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto. Un placer tenerte acá en el programa. Sobre todo para gracias por la invitación. De nada, de nada. Sobre todo para que le cuentes aquí a nuestros espectadores de qué trata la empresa E2C. Bueno, nosotros brindamos soluciones analíticas. Tenemos la capacidad de transformar los datos que están en las empresas y podemos ayudarle a generar información importante donde la empresa pueda saber cómo va a ser su consumo de los clientes, cuál va a ser la máxima capacidad de producción que va a tener durante el año. Es decir, información que le permita conocer de forma antelada qué es lo que va a pasar y poder tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, todo esto se facilita con el tema de la computación en la nube, también, que ahora es muy importante. Ah, sobre todo ahora en estos tiempos post-pandemia, o pandemia, porque todavía estamos en la pandemia, todas las empresas han tenido que empezar a digitalizarse. Entonces, ustedes pueden ayudarles, ¿no? Por supuesto que sí, la digitalización es una de nuestras fortalezas, ya que no es necesario que las empresas tengan que invertir mucho dinero en comprar hardware costoso, en grandes inversiones, sino que ahora la computación en la nube es una gran ayuda mediante suscripciones que son muy baratas, permiten a las empresas empezar muy fuerte con la parte de digitalización y por ende ahorro en costos. Mira tú, qué interesante que digas eso, porque a veces cuando escuchamos estas cosas de Big Data, cuando hablamos de negocios en la nube, de información en la nube, seguro nuestros espectadores sienten ciertas curiosidades, ciertos temores en relación al costo, a la facilidad. ¿Tú puedes darnos más información al respecto? Sí, claro que sí. Nosotros en la página web que pueden encontrar, que es e2c.pe, van a encontrar mucha información sobre los pasos que se tienen que hacer. La información que nosotros podemos proveer muchas veces ya está casi armada en realidad. Nosotros podemos asesorarlos en cómo ir poco a poco dentro de esto y conectándolo a la empresa, ¿no? La verdad es que no es muy costoso y que ahora la tecnología ha hecho de que se permite implementar de forma bien sencilla. Sí, a mí me gusta siempre decir que si lo que nosotros en las empresas buscamos es ahorrar costos, tenemos que pensar en tecnología. Y qué bueno que surjan empresas como la tuya para ayudarnos. Sería interesante si puedes darnos tu mail, cosa que todos los espectadores que están viendo te pueden escribir, y desde ya te comprometo a absolver sus consultas, por favor, porque seguro tienen muchas. Sí, el correo es ventas@e2c.pe o a mi correo personal también, que es cristian.ceijas@e2c.pe. Todos nuestros telespectadores y yo mismo te estoy muy agradecido por haber dado tu mail para estas consultas. Ahora cuéntanos, ¿cómo hacemos para encontrarlos? ¿Cómo encontramos a tu empresa? ¿Están en las redes, su página web? Sí, tenemos una página web que es www.e2c.pe. Perfecto, www.e2c.pe, amigos, ya lo escucharon. Bueno, Cristian, muchas gracias por tu participación. Disculpa, pero los tiempos en este tipo de programas son bastante limitados. Espero tenerte en una nueva oportunidad. Gracias, nos estamos viendo pronto. Gracias, Cristian, un placer. Y ese fue Cristian Ceijas de la empresa E2C, amigos. Ahora vamos a nuestra pauta comercial. Donde veas el cielo, puedes tener internet satelital de alta velocidad con HughesNet. Como Juan, que vive en el lugar que le gusta y escucha su música favorita en línea. O como María, que puede buscar toda la información para sus tareas. HughesNet llega donde otros operadores no llegan, con velocidades de 25 megas y más datos para estar siempre conectado. Contrata tu plan hoy y recibe el primer mes gratis, más instalación estándar gratis. Llama ya. HughesNet, el líder mundial en internet satelital. Muchas gracias a nuestros auspiciadores. Ahora vamos con los Pyme Tips. Establecer una hoja de ruta. Si no tenemos claro un destino, difícilmente podremos planificar acciones para llegar a la meta. Primero, se requiere evaluar la situación actual de la empresa y tener en cuenta la meta a establecer en una hoja de ruta para alcanzarla, pero teniendo en mente unos objetivos realistas. Definir de forma clara el posicionamiento. Es necesario conocer cuál es la posición de la empresa en el mercado y conocer cuál es el rol que juegan los competidores. La competencia permitirá que renovemos nuestras estrategias en el mercado y nuestro servicio o producto para llegar al consumidor.
mejorar el recurso humano. Las empresas pequeñas deben mantener el mejor equipo de trabajo que sus recursos permitan y desarrollar estrategias para retener a su personal. Y para lograrlo, se debe motivar a los colaboradores y establecer canales de comunicación efectivos en la organización. Esos fueron los PyME Tips y no olviden aplicarlos en su negocio. Ahora vamos a presentar a los ganadores de nuestro concurso. ¡Adelante, ganadores! Muchas felicidades a nuestros ganadores y como siempre recuerden por favor que nos comunicaremos con ustedes para coordinar los detalles referente a la entrega de sus premios. Bueno amigos, eso fue todo el día de hoy, su programa Ruta PyME, como siempre todos los sábados a las 11 de la mañana por el Facebook Live de la Cámara de Comercio de Lima. Gracias amigos y hasta luego. Chao, chao.